Sí, justamente Labo lo estamos lanzando hoy en Paraguay. Ya estamos en el mercado a nivel de punto de venta y a través de Bioethic Pharma tenemos la representación de la marca desde el año pasado, donde Bioethic Pharma se dedica a toda la parte de fármaco y hoy día está introduciendo dentro de la compañía la línea dermatológica, dermocosmética, que es a través de Labo, Filerina, Crescina, que son dos categorías. Crescina para la parte de tratamiento capilar, son ampollas líderes en el mundo, y Filerina a través de los ácidos hialurónicos, el tratamiento para rostro y en la casa, sobre todo eso. Realmente el punto de venta donde nosotros vamos a estar enfocándonos son en la parte de farmacia, vamos a estar trabajando también con los médicos, ¿verdad? Respaldando todo lo que es el tratamiento. Entonces, la línea de Filerina justamente contiene 12 ácidos hialurónicos. Viene con un aplicador que está totalmente patentado por Suiza y realmente lo que hace es dosificar y facilitar esa aplicación. Los ácidos hialurónicos están patentados en 12 pesos moleculares, que hace que ingrese y que actúe más fácilmente a partir de los 15 minutos hasta 24 horas en el día. Y trae un protocolo de uso muy fácil, que es un tratamiento shock con un gel y un film y toda la línea de tratamiento completo, la crema de día, la crema de noche, área de ojos y el contorno de labios. No es un inyectable, sí, lo que hace es ese aplicador justamente que viene truncado, viene para facilitar tanto la aplicación como la dosificación, porque el tratamiento shock hay que usarlo 2 ml en cada aplicación, entonces facilita la aplicación y la dosificación. Labo es un laboratorio suizo y que generalmente se dedica a todo lo que sea la parte de investigación e inversiones para realizar investigaciones in vivo, ¿verdad? Y poder de esa manera patentar productos que están lanzando al mercado con resultados muy efectivos, incluso en el caso de Crescina con una efectividad del 100%. Está desde 1986 en el mercado, está en más de 40 países, ¿verdad? Y con Paraguay, Uruguay y en Brasil ya se encuentran los productos a nivel de Latinoamérica y alrededor del mundo. Que ácido hialurónico es un componente muy utilizado en dermocosmética y en cosmética. Y lo que hace es justamente ver dónde nos diferenciamos y esa diferenciación lo tenemos en los 12 pesos moleculares de los ácidos hialurónicos. Labo trabaja con 8 pilares de innovaciones muy fuertes y muy diferenciadores también, ¿verdad? Que vamos a ir lanzando al mercado de acuerdo a lo que vamos posicionando y se vienen lanzamientos muy buenos y futuros lanzamientos excelentes con un nivel de eficacia muy alto. Estamos en 4 principales cadenas, ¿verdad? Aproximadamente estamos a 25 puntos de venta y los principales clientes que son Punto Farma, Farma Center, Catedral y Escabones. Crescina es una línea capilar que viene en el formato de ampollas y lo que hace es nosotros nos enfocamos fuertemente a todo lo que sea la falta de crecimiento. Hay veces uno tiene problema de caída de cabello, pero ese problema realmente no lo están tratando de la raíz. Entonces lo que hace Crescina es tratar desde la raíz siempre y cuando no estén atrofiados los bulbos. Entonces da una solución desde la raíz, dando fortalecimiento al cabello y con eso puede evitar uno también la caída, o sea que también es preventivo. Muchísimas gracias. Primero que nada, estoy feliz de formar parte de esta revolución que está llegando a Paraguay. Sabemos bien que el envejecimiento en general no podemos detenerlo,
Pero sí, de acuerdo al cuidado que decidamos darle, podemos cambiar el curso o acelerar o desacelerar. Entonces, Labo nos da una opción tanto para lo que es el cuidado del cuero cabelludo y el pelo, y también la piel nos da una opción súper efectiva. ¿Qué es lo revolucionario de estos productos? Que nos hablan de una tecnología transdérmica. Al hablar de transdérmica, hablamos de que no involucra la inyección. Entonces, es una opción para tratamiento en la casa que nos garantiza una eficacia al 100%. Volviendo al tema de según el cuidado que decidamos darle o no, que se acelera o desacelera el envejecimiento, al tener productos de buena calidad, que es como Filerina, que nos ofrece una opción de una asociación de 12 ácidos hialurónicos más elastina y colágeno, con una absorción asegurada. Entonces nos asegura que al nutrir lo que es el órgano de la piel y las áreas a tratar, evidentemente vamos a desacelerar el avance del envejecimiento y nos permite así tener salud en lo que es el cuidado de la piel. Así también como en lo que es el pelo, la acción principal de lo que es Crescina por el aporte de los nutrientes sería el fortalecimiento del pelo. De esa manera, tanto Crescina como Filerina son una opción súper óptima y revolucionaria, efectiva, para lo que sería el inicio de una terapia anti-envejecimiento efectiva en la casa. Nosotros podemos estar iniciando antes de que aparezcan signos de envejecimiento importantes, o también acompañando, si es que ya se instaló un envejecimiento o la aceleración del envejecimiento con el deterioro de la piel o caída de pelo, nosotros podemos, con la disciplina del cuidado en casa, con estos productos podemos estar cambiando el curso de lo mismo. O sea que recuperar nuevamente los tejidos, fortalecerlos, y sabemos que salud es belleza.